Bienvenidos todos a este su espacio de ciclo de videoconferencias Aprendamos Juntos, organizado por UDG Virtual. En esta ocasión hablaremos sobre el tema Doctrina Cooperativista y Principios con Valores. Nuestros invitados nos ayudarán a contextualizar y a darnos un pequeño vistazo sobre los antecedentes históricos del cooperativismo, cómo nace, cuáles son sus necesidades que atiende en esta sociedad y cuáles son sus principios y valores en los que se basa. En la actualidad vivimos una economía difícil en el país y en el mundo, lo cual invita a buscar diferentes formas de sobrevivencia y generar necesidades propias de autoempleo y dinámicas que fomenten la formación de equipos de trabajo, alianzas, asociaciones civiles, cooperativas de ahorro y préstamo, cooperativas de producción, cooperativas de consumo, bienes y servicios, mutualidades, etc. Es un gusto para mí el presentar a nuestros invitados el día de hoy, quienes nos darán una visión general de lo que implican las organizaciones solidarias y lo que es en sí el cooperativismo social. Damos la bienvenida al licenciado Heriberto Hernández Montes, licenciado en Psicología Conductual por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, actualmente gerente de Educación Cooperativa de la Caja Popular Atemajac, director general y presidente del Consejo de Administración SEDUCOP del Grullo, Jalisco, director de promoción regional en la Sierra de Amula, Costa Sur, CEPROE, Gobierno de Jalisco, miembro y socio de la Red COP, Red Nacional de Investigadores en Cooperativismo y Economía Social. Entre sus principales objetivos están el promover, mediante procesos de sensibilización y educación, la participación y organización en cooperativas de los productores de diferentes sectores y personas, fomentar la economía social y solidaria y contribuir al bien común de nuestro país. También damos la bienvenida al licenciado José Luis Jauregui Cota. Buen día. Bienvenido. Licenciado en Administración Pública por la Universidad de Guadalajara y con especialidad en Planeación de la Educación Superior en México, también por la Universidad de Guadalajara. Profesor y experto disciplinar en nuestras licenciaturas de Licenciatura en Administración de las Organizaciones y Licenciatura en Gestión de Organizaciones Solidarias. Su experiencia en Economía y Cooperativismo Social, actualmente tesorero de la Unión de Cooperativas del Estado de Jalisco, asesor y capacitador de la Sociedad Cooperativa ProHabitat Ecológico Nacional, socio fundador y primer presidente del Consejo de Administración Sociedad Cooperativa Rescatadora de la Artesanía del Maíz, Sociedad Cooperativa Chalo Productores, Sociedad Cooperativa Solidaridad y Fraternidad, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, La Caja del Pueblo, 8 de diciembre. Y bueno, pues iniciamos hoy nuestro panel solicitándole al licenciado Heriberto Hernández Montes si nos puede platicar un poco de lo que es la doctrina cooperativista y cómo ha sido su avance y los antecedentes que tenemos hasta el día de hoy en México. Muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias por la invitación, maestra Grace. Estamos complacidos de estar aquí compartiendo en este foro. Y bueno, el tema el cual hoy nos reúne creo que es bastante importante, tanto para propios y ajenos al cooperativismo. Hablar de doctrina cooperativa pues implica hablar precisamente de un conjunto de verdades o conocimientos debidamente agrupados en el orden económico y social. El cooperativismo es una doctrina económico-social, no es una doctrina política, es una doctrina económico-social, así está definida. Esta doctrina, al igual como cualquier doctrina filosófica, política, económica, pues tiene sus antecedentes. En este caso, el cooperativismo, en los diversos textos que se manejan, podemos encontrar el antecedente primero en lo que llamamos los utópicos, aquellos pensadores o filósofos de la antigüedad y ya propiamente ya de la Edad Moderna, en donde ellos manifiestan a través de algunas obras. Vamos a citar la primera, que es La República de Platón, antes de Cristo,
donde habla ya de una sociedad idealizada, con debidamente sus clases, sus castas y todo esto, pero una sociedad donde él aspiraba un poquito a esta parte de un mejor nivel de vida a lo que en ese momento se vivía en esa etapa de la humanidad. Viene en otras obras ya en la Edad Moderna, pero en la etapa antigua, La Ciudad de Dios, por ejemplo, de San Agustín, donde también retoma esa parte de una sociedad idealista, con ese sueño de justicia, de solidaridad, de humanismo. Pero tal vez la obra más famosa de la que precisamente se toma este tema o este nombre de los utópicos es precisamente la obra de Tomás Moro, donde habla de utopía, una isla donde precisamente se gestaba, se generaba una sociedad donde las personas podían vivir en armonía, justicia, con trabajo, con una riqueza debidamente distribuida. Y se habla precisamente en esa obra de Tomás Moro de ese sueño. Por eso los grandes sueños que tiene la humanidad, pues, se habla precisamente de utopías. Y la doctrina cooperadora, pues cooperativista, encuentra esas bases en esos primeros pensadores. Hay algunas otras, Tomás Hobbes, por ejemplo, Leviatán, o la de Tomás Campanella, La Ciudad del Sol, etcétera, que son obras que también hablan de esto. Todas en su conjunto revelan, pues, esta aspiración. Esa es como la primera parte de la doctrina cooperativista, aunque no propiamente, porque pues eran obras aisladas, puede decirse literarias. Posteriormente a esa etapa, estamos hablando de los precursores. Se señala esa etapa del cooperativismo como los precursores, o aquellos ideólogos, pensadores ya propiamente del siglo XVI, XVII prácticamente, con un Charles Owen, o Roberto Owen, perdón, y un Carlos Fourier, donde ellos a través de sus acciones, por ejemplo, Roberto Owen, pues un aristócrata, un rico industrial, donde tiene ese pensamiento idealista de una sociedad humana, justa, etcétera, crea en Inglaterra una colonia base a esos principios o esa idea que él tenía, ¿no? Emigra o hace un viaje a Estados Unidos, y allá en el estado de Indiana forma una colonia muy famosa que tiene un precedente también, la famosa colonia de Nueva Armonía o New Harmony, donde pone en práctica esas ideas que él tiene. Sin embargo, a la muerte de él prácticamente esto desaparece. O sea, realmente no había un principio ideológico fuerte que diera continuidad a sus ideas, y eso pues ahí quedaba nada más. Con Carlos Fourier en Francia, pues prácticamente su famoso experimento de los falansterios, aquellas colonias de obreros donde prácticamente la gente tenía sus roles asignados, y pues fueron experimentos que él realizó en Francia, pero que también a su fallecimiento también nunca llegaron realmente a prosperar o a tener una continuidad. De ahí, de los precursores, viene la parte así que se llama los realizadores. Y estos realizadores son las personas que prácticamente, retomando experiencias, algunas negativas precisamente de organización de empresas cooperativas, llegan a la práctica. Y pues la primera de ellas, se habla de los pioneros de Rochdale, que son la primera cooperativa de la que se tiene noticia de que es una empresa exitosa, y que pues nace precisamente en el siglo XIX, en los años 1844 precisamente, retomando precisamente estas personas los ejemplos, los cómo no deberían hacer las cosas. Sí le dieron el cómo sí hacer su cooperativa, en este caso una cooperativa de consumo.
ellos fueron muy, pues muy prácticos, miraron que pues la primera condición que tenían ellos que mejorar como obreros, prácticamente ellos eran obreros de las fábricas textiles del pueblo de Rochdale, en el condado de Manchester. Ellos dijeron, bueno, pues si nuestra primera necesidad es prácticamente mejorar nuestra alimentación, ¿qué vamos a hacer? Pues abrir nuestra propia empresa, una tienda donde podamos abastecernos para las necesidades de nuestras familias. Y fue así como el 21 de diciembre de 1844 abren sus puertas. Después de que salieron del trabajo, fueron a aquel lugar que habían rentado precisamente y abrieron las puertas a esa cooperativa de consumo. Entonces ahí prácticamente nace, está sentando el precedente del nacimiento de las cooperativas tal y cual hoy las conocemos. En Inglaterra, pues este ejemplo cundió en los pueblos aledaños a Rochdale. Fue tal el éxito de esta empresa que pues se fue difundiendo a través del país, y es así como nace prácticamente el cooperativismo de consumo en Inglaterra. En el resto de Europa, en Francia, se dice y se tiene pues el precedente de que son las cooperativas de producción las que nacen ahí, debido a las condiciones de miseria por las que están atravesando los artesanos, las clases campesinas, sobre todo, que es como nacen las cooperativas de producción en Francia. Y el otro esfuerzo que se hace en Alemania, precisamente también por la miseria y la pobreza que en ese momento aquejaba a los pueblos europeos, es como nacen las cooperativas de ahorro y crédito. Ante el esfuerzo de personajes como Federico Guillermo Raiffeisen, que actualmente prácticamente el modelo de cajas que hoy impera en el mundo es el modelo Raiffeisen. Un préstamo está en razón del ahorro que tenga la persona, ¿verdad? Entonces, las cajas populares en México, pues tenemos prácticamente ese esquema, el modelo alemán. Es así como nace el cooperativismo ya puro llano, con la formación de este tipo de empresas sociales, obviamente propiedades, las personas que las forman, y es como empieza a difundirse a los países en el mundo. En México, pues las cooperativas ya tenían hubo esfuerzos interesantes en los años 1870, 80, 90. Ya se hablaba de cooperativas aquí en México. De hecho, se funda una primera caja popular en México en los años 70, 1870. Desgraciadamente, pues todavía aquello estaba demasiado en pañales y fracasa. Pero ya se hablan de cooperativas de obreros en México, desastres, de transporte, de agrícolas, pero incipientes, modelos todavía incipientes. En el mundo, afortunadamente, el esfuerzo que se hace en Europa, en el año 1895 se forma la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Para qué esto? Bueno, la Alianza Cooperativa surge como el ideal o el sueño de los cooperativistas de la época, por darle a las cooperativas un ente que lo representara a nivel regional y mundial. Jamás pensaron ellos que llegara esto a trascender actualmente como está el día de hoy. Eran simples intentos de organización, pero nace en 1895 la Alianza Cooperativa y tiene su sede actualmente en Ginebra. Cuando hablamos de doctrina cooperativa, necesitamos retomar este esfuerzo que se hace por parte de los cooperativistas de esa época, porque la mayoría de las cooperativas empieza a retomar los estatutos de la primera cooperativa de Rochdale, ¿sí? Lo vuelvo a mencionar, era tan práctico el modelo de empresa que ellos propugnaron,
que la mayoría de la gente dijo, bueno, pues de aquí nos agarramos, ¿no? Si el hilo negro ya está descubierto, claro, ¿para qué lo vamos a andar buscando? Y de esos estatutos iniciales de la cooperativa de Rosedale, es como se empieza a gestar, a sentar las bases de lo que hoy llamamos doctrina cooperativa. Ya esto cristaliza en 1937 en el Congreso Internacional de la ASI, que se celebra en París. Ahí un equipo que se asignó en años anteriores, dos años anteriores, presentan una propuesta de 7 principios acordes a aquella época. Esos 7 principios prevalecen, se van, hasta que en 1966, en el Congreso de Viena de la Alianza Cooperativa, vuelven a ser reformulados y se postulan 6 principios. Aún así, con los cambios que se vienen, que se presentaron en los años 70, a nivel mundial, la Alianza Cooperativa, los cooperativistas del mundo dijeron, bueno, pues creemos que tenemos que darle un nuevo formato a esto. Y es en 1995, cuando la Alianza Cooperativa cumple 100 años, como se gesta lo que hoy conocemos como los 7 principios y los 10 valores del cooperativismo. Este encargo, esto se hizo a través de un equipo multidisciplinario de consultas que hicieron a nivel mundial, pero estuvo liderado por un canadiense, el profesor Ian McPherson, cooperativista canadiense de mucho renombre, mucho prestigio. Por México colaboró el profesor Florencio Guevilla, señor, vamos a decir, la vaca sagrada del cooperativismo aquí en México. Y él formó parte de ese equipo en el cual se reformuló esta doctrina y se le llamó la identidad cooperativa, donde se definió prácticamente 3 cosas. La definición de cooperativa, los 7 principios cooperativos que actualmente conocemos y los 10 valores. Entonces, a eso es lo que llamamos doctrina cooperativa. No fue invento de una persona, como vamos a decir la doctrina comunista, pues un ideólogo como Karl Marx y lo complementa Federico Engels. Acá no, esto dice el padre Manuel Velázquez, el cooperativismo surge de las mismas entrañas del pueblo. Fue la misma gente quien fue elaborándola, pero sí, ya sistematizada en 1995 hasta la fecha, 20 años, hoy precisamente en este 2015, la actual doctrina cooperativa, como hoy la conocemos, se gestó en 1995. Esa sería mi primera aportación. Ya no le quito más participación porque creo que el maestro José Luis va a tocar este tema sobre los principios y los valores. Yo estoy aprendiendo, maestro, así que adelante. Pues, licenciado Heriberto, muchas gracias por este aporte. Realmente vemos cómo ha evolucionado pues la doctrina cooperativista y lo que tenemos al día de hoy y por qué la gente se está yendo por ese modelo, ¿no? O sea, qué es lo que nos está llamando como México, como país, a guiarnos por un modelo que ha sido exitoso y que pues puede ser una salida en el que tenemos todos los mexicanos para poder salir adelante, ¿no? Pues muchas gracias y continuamos con usted. El licenciado José Luis Jauregui Cota, pues nos hablará un poquito, ahondará en lo que son los valores y principios de la doctrina cooperativista, que ya nos los ha estado mencionando el licenciado Heriberto, que bueno, es parte fundamental para todos aquellos socios y toda la gente que esté interesada en participar en estos organismos o organizaciones solidarias que nos pueden ayudar a dar pie a una economía mejor en nuestro país. Gracias, bienvenido. Gracias. Bien, yo quisiera retomar precisamente lo que muy de línea del tiempo nos está, una línea histórica muy puntual, nos hace favor el compañero Heriberto de decirnos. Y efectivamente retomo el contexto socioeconómico que le dieron vida a las cooperativas. O sea, la propia necesidad de los trabajadores, viéndose desplazados, no teniendo un ingreso,
entonces los va a motivar. Por desgracia, el hombre tiene que actuar sobre necesidades, o las necesidades lo están impulsando. Entonces, al verse despedidos de estas fábricas textiles en Inglaterra, pues lógicamente que tienen que buscar el sustento. Ya nos decía, ¿no?, de las necesidades básicas o fisiológicas, el psicólogo Abraham Maslow, entonces aquí se ve reflejado. Y en ahorita, pues nosotros lo podemos contextualizar, ¿qué está pasando en nuestra economía? No nada más mexicana, sino internacional. Entonces, eso es parte del éxito que ha tenido el cooperativismo a nivel internacional. Por eso podríamos partir nosotros de la definición de qué es cooperación. Es toda una actitud, o sea, es todo un cambio de mentalidad, el cual el hombre va a encontrar que si no está conjuntado, que si no está en cooperación, que si no está en comunión, pues muy difícilmente va a sobrevivir ante esta embestida económica. Y es así como el cooperativismo es una doctrina que prácticamente procura asociarse un grupo de personas para solventar sus necesidades económicas, bajo todos los principios que ahorita vamos a ir tocando, cada uno de ellos y cada uno de los valores. Por eso decíamos nosotros, y me encanta esto, el espíritu cooperativo es la práctica de estos valores, es la conciencia de que debemos educar a la comunidad y a los asociados para que sirvan a sí mismos y a la sociedad con un mayor desprendimiento, la mayor eficiencia y sin intereses de lucro. Yo creo que ahí está uno de los centros, porque efectivamente los obreros vieron el enorme lucro que daban a las empresas, y hoy lo estamos viviendo nosotros, la sobreexplotación que se da, que en pleno siglo XXI estén comunidades ganando 10 pesos, por favor. Entonces, la explotación desmedida, y eso lo vivieron los antecesores o los precursores del cooperativismo. Por eso dice, la mayor eficiencia y sin intereses de lucro. Por eso decíamos que es toda una actitud. Es la entrega de nuestra inteligencia y de gran parte de nuestro accionar al establecimiento de condiciones de justicia social y bienestar para toda la sociedad. Y eso me da pie a decir, pues, que efectivamente los principios que, pues, está la discusión del 7-8, pero no vamos a discutir eso, porque el 8, pues, prácticamente lo estamos contextualizando a las necesidades de la sustentabilidad que tenemos, ¿no?, de cuidar nuestro medio ambiente, aunque ya está contemplado ahí mismo. Por eso es que el primer principio del cooperativismo es una membresía abierta y voluntaria. Entonces, es por conciencia misma, por voluntad propia, como uno acude a esta organización para incorporarse en esta filosofía. Un siguiente principio es el control democrático de los miembros. Entonces, aquí efectivamente todos los votos cuentan. Es efectivamente cómo se hace valer la decisión y la determinación de cada uno de los socios. Es el ejemplo vivo de lo que debe ser una democracia. Te escucho, nos escuchamos todos y llegamos a conclusiones. Entonces, aquí son consensos lo que determinan las directrices de la cooperativa. Ya aquí nos estamos puntualizando de ahorro y préstamo, de consumo, de producción, y ya tenemos en todas las ramas. Mas, sin embargo, un tercer principio es la participación económica de los miembros, lo que se llama el capital semilla, lo cual, pues, de acuerdo a las posibilidades. Si no mal recuerdo, no sé cuánto empezaron ahí con sus ahorritos ahí los de Rochelle. Los socios eran como 60 euros de los que hoy podíamos hablar, mas sin embargo hicieron su primer compra de despensa, por decirlo así. Y eso es parte de lo que estamos viviendo hoy, la enorme necesidad de la participación económica. Hay personas que se quejan de los altos precios de los productos básicos, mas sin embargo se van al tianguis y se dan cuenta que hay más baratos, y ahorita está prevaleciendo esa. Vamos al trueque, inclusive estamos llegando a prácticas antiquísimas que fueron con nuestros aztecas a través de los calpulli para poder entrarle a esta participación económica. ¿Qué tienes? Pues un zapato, un vestido, y 10 pesos, 5 pesos, entonces así se puede iniciar una cooperativa. Entonces, un poquito más de creatividad e innovación, porque a veces nos cierra el mundo. Pero efectivamente, como no hay una difusión muy amplia de lo que es el cooperativismo, lo que son estos valores, lo que es esta economía social y solidaria, pues ¿por qué? Porque ahorita lo vamos a ver, cómo ha venido desarrollándose el capitalismo, desde la revolución industrial hasta este imperio de los siete. Ya no nada más lo voy a decir de Estados Unidos, sino el grupo de los siete. Mas, sin embargo, ahí tenemos uno de participación económica de los miembros, que esto luego se va a traducir en dividendos. Hay que trabajar para que haya
pues resultados, ¿no? Y por el otro lado tenemos el principio de autonomía e independencia. Y bien nos lo explicaba el compañero Heriberto, en el sentido de la autonomía e independencia, sobre todo de los partidos políticos, porque eso luego inmediatamente se ataca, ¿no? ¿Qué credo, qué religión y qué color? No, pues aquí efectivamente hay esa autonomía, esa independencia. Lógicamente que cada uno de los miembros tiene sus propios derechos y obligaciones como ciudadano, y él sabrá. Entonces, ahí tenemos ese principio. Y el otro, bueno, pues importantísimo, que es el de la educación, que es la formación. Es toda una filosofía, toda una disciplina, caramba, que tenemos que entenderlo, que si vivimos en sociedad, pero no sabemos vivir en sociedad, pues ¿a dónde estamos conduciéndonos como sujetos sociales? Entonces, es importantísima la educación. Y qué bueno que nuestra Universidad de Guadalajara, a través de este sistema de universidad virtual, pues esté preocupada y ocupada de brindar esos espacios educativos. Ahorita tenemos implementada lo que viene siendo el bachillerato. La licenciatura gestión de organizaciones solidarias. Así es, entonces una enorme preocupación del maestro Moreno, ¿no? Porque él entiende, él es oriundo de la cuna del cooperativismo aquí en el estado de Jalisco y en México, paisano acá de mi compañero. Entonces, ahí tenemos la educación fundamental. Y luego, lógicamente, otro principio es la cooperación entre las cooperativas. Ya nos daba el antecedente de la ASI, y más o menos cómo ha venido confluyendo en América Latina y en México. Que si hay tiempo, pues lógicamente le vamos a pedir a Heriberto que nos haga favor de ilustrarnos con todos esos tipos de confederaciones cooperativistas que tenemos. Así inclusive es. Aquí mismo en el estado de Jalisco. Entonces es fundamental y eso ha permitido avanzar, y las grandes organizaciones que así empezó en Europa, pero ahorita está en los 4 continentes. Entonces, importantísimo este principio. ¿Por qué? Porque este va contrarrestando la situación del egocentrismo, del individualismo. No nada más entre un pueblo, sino entre las naciones, y esperemos que permee en todo el mundo. Que ya no sea utópico, que sea una realidad. Él de pasadita ahí nos hablaba de Carlos Marx y de Engels, que tienen que ver porque recogen toda esa filosofía económica y social de los utópicos, de Saint-Simon, de Owen, Santo Tomás, que se preocuparon por la humanidad. Pero aquí vienen otras razones de fondo. Inclusive es parte que se retoma en la licenciatura, el contexto socioeconómico de los modos de producción. Cómo efectivamente desde aquí en México podemos ir contextualizando desde la época precolombina, cómo se vivía en una comunidad primitiva, cómo esos principios prevalecían por una necesidad y por una ley que se llamaba ley del trabajo colectivo e igual distribución de la riqueza. Y eso debe de rescatarla el hombre. Otro de los principios es el compromiso con la comunidad. Entonces, ¿qué hay comunidad? El séptimo, ahí tenemos cómo le vamos a regresar a la sociedad, al barrio, a la colonia, a la ciudad, al municipio, al distrito, al estado o a la república misma. Que eso comparte mucho pues con lo que hacemos nosotros como el servicio social, ¿no? Como la oportunidad, cómo contribuir a la sociedad. Y hablábamos ahí de la promoción de un octavo de la cuestión de la cultura ecológica. O sea, cómo cuidar el medio ambiente. Inclusive lo debatimos con los muchachos. Bueno, es que a veces no sabemos ni siquiera cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a cuidar a la familia y cómo vamos a cuidar a la sociedad? Nos estamos acabando los ecosistemas y por ende nos estamos autodestruyendo la sociedad. Entonces, es como tomar conciencia desde el punto de vista formativo en el cooperativismo, en esta filosofía social, económica, social. Ahí tendríamos los principios. No sé si hay algún comentario, maestra, compañeros. Heriberto. Bueno, yo... Los 7 principios, como hoy los conocemos, mencionaste un octavo que está precisamente en la Ley General de Sociedades Cooperativas de nuestro país. Ah, sí. Esa ley fue reformada en 1994 y en aquel entonces el legislativo, pues los quienes formularon esos 8 principios, pues si lo recordamos, ellos elaboran 8, pero realmente es hasta 1995, un año después, uh-huh, cuando se reformula la doctrina,
y salen estos siete principios que son mundiales. En México, o sea, no nos confundamos, esos ocho que están ahí señalados son en la Ley General de Sociedades Cooperativas de nuestro país. Pero a nivel mundial, nada más son siete principios. Y esos son para todas las cooperativas del mundo. Los tres principios, maestro, obedecen a la dinámica interna de la cooperativa. El ingreso de la persona, cómo participa ella en la toma de decisiones y también cómo participa ella en la parte económica de la empresa. Así es. Recordemos que las cooperativas no son grupos de ayuda. A veces las personas creen que vamos a formar, sobre todo en las cooperativas de producción en el medio rural, se confunde a veces la parte esta de vamos a tomar un proyecto productivo, pero nos dijeron que formáramos una cooperativa para poder aspirar a ese dinero o ese apoyo que nos va el gobierno estatal o federal, y pues me meto a la cooperativa con el afán de que me apoyen. Así es. Pero lo que desconoce ahí la gente es que a lo que está ingresando realmente es a una empresa. Sí, las cooperativas son empresas. Sociales. En el momento en que el socio aporta su parte social, es en ese momento en que él está convirtiéndose en dueño y socio de esa empresa. Entonces, a veces esto no se difunde de la manera correcta y vienen esas confusiones. Los otros cuatro principios tienen que ver con la dinámica externa de la cooperativa, en cómo la cooperativa se relaciona con el medio. La famosa autonomía e independencia, esto yo creo que es un valor muy importante, porque desde ahí la cooperativa está marcando la rayita, vamos a decirle así, permíteme, yo soy una empresa, no soy una organización en la cual tu partido político o tu gobierno municipal, estatal o federal me puedas controlar. Gracias. Porque somos una empresa, nosotros los socios, los dueños de esta empresa, somos quienes decidimos sobre ella, ¿sí? Entonces, este es uno de los principios fundamentales en los cuales las cooperativas se distinguieron, ¿sí? Que no fueron esas organizaciones que cayeron bajo el control de partidos o de público, etcétera. Así es. Entramos a los valores, ¿qué te parece? Vamos sobre los ¿te valores. ¿Te parece? Bien, entonces ahí tenemos los 10 valores. El primero es de ayuda mutua. Bueno, pues yo creo ni qué decir, ¿verdad? Si yo te ayudo, pues tú me ayudas. Entonces, ahora sí que uno para todos y todos, para uno. La responsabilidad, efectivamente, verlo con todo ese sentido, ese enorme sentido de la responsabilidad, lo que me corresponda elaborar, llevar a cabo, tengo que hacerlo, ahora sí que con todo mi talento humano, cumplir. La democracia, pues ya lo estamos viviendo un tanto dentro de los principios. Entonces, la democracia, volvemos a decir, cuenta cada uno, no por ni el color, ni por sus aportaciones económicas o semilla de capital, sino por individuo. La igualdad, pues que un principio desde la Revolución Francesa, ¿no? De la igualdad que se ha buscado, y eso fue prácticamente lo que inspira a los precursores del cooperativismo, la igualdad. Ese es el enorme problema que hoy tenemos, que hay desigualdad. ¿Desigualdad en qué? En la redistribución del ingreso nacional. Imagínense México con toda esa riqueza natural, pero pues ¿con quiénes quedan? No es un programa para hablar de eso, ni es un foro para eso, pero esperemos que luego nos inviten para otro, para poder polemizar por qué tanta desigualdad en el mundo. 7,000 millones de habitantes y prácticamente el 70% en condiciones precarias. ¿Y qué decir ahora de los jóvenes, no? Por lo que concierne, ¿no? La equidad, pues efectivamente todos tenemos los mismos derechos a la retribución, al regreso de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo dentro de la cooperativa. Solidaridad. Y ese concepto me remota a tiempos de aquellos que yo era estudiante buen mozo, que decíamos que se iba a encontrar una solidaridad por toda la nación. Inclusive todavía hay por ahí unos monumentitos, ¿no? En las carreteras. Sí. Que sí quedó en una desproporcionalidad. No hubo una solidaridad con el pueblo de México a través de programas, con esa visión que decían nuestros gobernantes. Tenemos que decirlo, pues, porque hay una responsabilidad.
hay una ley, hay presidentes que se han preocupado por las leyes. Y ya en la historia se hablará, pero o sea, yo tengo muy presente aquí la memoria del general Lázaro Cárdenas y la añoranza, ¿no?, de que algún día los mexicanos hagamos realidad esta solidaridad. Ya, no sé si sepan a quién me estoy refiriendo, pero es un susodicho presidente que nos quitó 1.200 empresas paraestatales. Imagínense si esas se hubiesen convertido en cooperativas, como se convirtió y la enorme lucha que dieron los de Pascual Boy, nada más por decir uno de ellos. Y la cuestión ahorita de lo que estamos teniendo en el sindicato de Luz y Fuerza, que efectivamente se resistieron, emitieron, tuvieron confianza en ellos, se solidarizaron, no todos aceptaron el despido, y hoy vemos que están constituyéndose en cooperativas, para venderle al propio Estado o a las industrias, que acuérdense que se acaba de privatizar parte de este sector energético, y ya vamos a tener mexicanos con una enorme capacidad por tener un concepto de solidaridad. Costó mucho. Y aquí en Jalisco tenemos otro, Solidaridad, que eso es la cooperativa de Tradoc, que siendo Euskadi resistieron 3 años prácticamente de una lucha, una huelga. Hubo solidaridad no nada más de ellos, sino de la familia y la sociedad en su conjunto. Eso es lo que hay que rescatar del cooperativismo, que para mí viene siendo la antesala de transformar los modelos injustos, desiguales, inequitativos, que todavía padecemos en pleno siglo XXI. Y por ahí, siguiendo esta tradición de los fundadores, pues tenemos la honestidad, los valores éticos ya, propios del socio, así es. Entonces, honestidad, que es un valor universal, tal cual. Entonces, ¿para qué echar mentiras? Ahí si puedo hacerlo, lo hago, y si no puedo hacerlo, hay que decirlo. Otro de los valores es la transparencia. Imagínense, qué bonito sería que todos, así los 5 dedos, los vieran y que están transparentes. No hemos hurtado, no hemos robado, y todos hemos trabajado con una transparencia. Si un peso entra, el mismo peso que se dice en dónde quedó, qué utilidad, qué uso se le hizo, y eso es lo que quedó. El otro es la responsabilidad social, que ya lo estamos viendo tanto un tanto con el compromiso que tenemos nosotros con la sociedad, y es parte de la insensibilidad que tenemos hoy en día en estas nuevas generaciones. No somos sensibles al gran dolor que es el carecer de los alimentos en la casa, de los, ahora sí, los productos básicos, imagínense. Entonces, por eso es una de las salidas importantísimas el cooperativismo. Entonces, organicemos en las cooperativas de consumo. Entonces, ahorita la producción, pues, el problema, dicen que no es producir, ¿no?, en estas circunstancias. El problema es vender. Entonces, sí, vamos consumiendo lo que el país produce. Y ya están ustedes viendo en las redes sociales, hay que comprar ¿en dónde? En los tianguis, en los mercados, con el campesino directamente. Eso es precisamente como nosotros podemos abatir el encarecimiento de nuestros productos básicos. Vean qué pasa con la leche, simplemente que tenemos aquí un problema, porque estamos enclavados en las zonas lecheras. ¿Y qué sucede? Pues no hay un precio, no hay esa responsabilidad de parte del mercado, voy a decir mercado, para que haya una equidad con esa responsabilidad social con los productores de la leche y todos los productos del campo. Ya ni para qué hablar del aguacate, ni para qué hablar del jitomate. Tenemos bastantes ejemplos. Y el décimo de los valores es la preocupación por los demás. Y ahí entra todo. Porque si soy miembro de una sociedad, debo tener una corresponsabilidad y una colaboración para regresarlo. Y yo creo que es uno de los principios que debemos de agradecerle a la Universidad de Guadalajara, que nos forjó con esas directrices, con esos postulados. Hay que preocuparnos. Es un principio democrático, es un principio de justicia, es un principio de equidad y, por lo tanto, de fraternidad, de apapacho, de cariño, de amor, que es prácticamente hacia donde debemos llevar el cooperativismo. ¿Por qué? No sé cómo andemos de tiempo. Tenemos todavía 15 minutitos. 15 minutitos, ok. Es que trae un marco comparativo para dar un poquito más de luz en las condiciones contextuales que estamos. Estamos nosotros viviendo un modelo que le llaman económico neoliberal. Cuando surge el cooperativismo, acuérdense que era el liberalismo económico. Entonces ya el liberalismo ya dejaba las leyes del mercado, las leyes de la concurrencia, el dejar hacer, dejar pasar. Y hoy tenemos el neoliberalismo,
Entonces dejamos de pasar, pero con todas las puertas abiertas. Vean todas las reformas que se han hecho a nuestra Constitución, que han dejado abierta a las multinacionales. Entonces, ellos, ¿cuáles son sus principios? Si es que les podemos llamar principios, más bien intereses. Ellos buscan la ganancia a toda costa, mientras nosotros en la economía solidaria procuramos que esté orientada al bienestar humano. No hubiera hambruma si efectivamente prevaleciera este principio. Hay recursos inagotables, ya lo hemos visto en México, 500 años explotando, desmedida, y no han podido acabar. Entonces, a las generaciones de los jóvenes, espero que nos estén escuchando y oyendo, hay que entrarle a esta filosofía, a este cambio de actitud, de ideología y esa mentalidad. Por el otro lado, este modelo el cual nos están implementando desde el consenso de Washington, se fomenta el individualismo y la competencia, mientras nosotros desde esta óptica fomentamos la solidaridad y la cooperación. Por el otro lado, nos hace una estructura vertical y nosotros es una democrática, por lo tanto horizontal, de coparticipación. Aquí en el neoliberalismo se prevalece el capital y el trabajo están disociados, el capital predomina sobre el trabajo. Entonces yo produzco, con lo que me pago es con lo que produzco, yo voy al mercado y ya no alcanzo a consumir lo que requiero. Entonces tengo que buscar que el capital y el trabajo van de la mano, por lo tanto el capital está subordinado al trabajo. ¿Qué queremos decir? Precios o salarios justos para poder tener yo capacidad de compra y poder reactivar la economía. Aquí entre nos, 70.10 pesos. ¿Sí saben a qué me refiero? Se los dejo para que luego avienten preguntas. Por otro lado, en el neoliberalismo hay un crecimiento anárquico de oferta y demanda, porque es una de las cosas que le restan al Estado. Yo, Estado, soy el obligado en la rectoría económica. Por lo tanto, ¿a mí qué me dictan? Pues tú deja abierta, tú no intervengas en materia económica, tú ve en lo político, en la justicia. Por eso decíamos nosotros que tenemos que tener una construcción conjunta de oferta y demanda. Entonces esta ley, pues sabemos que es una ley que puede estar controlada bajo la inteligencia del hombre. Es desmedido, por lo tanto, lo que se hace con los precios. Por el otro lado, el ofertante y demandante son anónimos. Las S.A. famosas, no sabemos dónde son los capitales. Mientras que en la economía solidaria, el ofertante y el demandante se interrelacionan. Somos entes obligados prácticamente por la misma ley a que se rindan, a que se audite todos los estados de resultados y todo el ejercicio. Por el otro lado, se desarrollan las capacidades organizativas en el nivel directivo vinculado al capital. Y nosotros dentro de la economía solidaria desarrollamos las capacidades organizativas de todos los trabajadores, de todos los miembros, todos. Por eso es tan importante la comisión de educación en la estructura organizacional del cooperativismo. Tiende a la concentración, y lo estamos viendo, ¿no? Los monopolios. ¿Qué pasa con los monopolios? Pues nos tienen acaparados de todo, ¿sí? Mientras aquí tendemos nosotros a una expansión de los beneficios, o sea, generar esas redes solidarias. Termino, tiende al desempleo y la exclusión. El modelo capitalista, el neoliberalismo, mientras que acá tiende al empleo y la inclusión, incluyente. Y ya por el último promueve la apatía social y la despolitización de las mayorías. Eso es lo que tenemos, una gran apatía a las problemáticas sociales. Si les preguntamos a los chavos cuáles son sus problemas fundamentales, a ver qué teléfono salió nuevo, a ver qué tenis salió nuevo. Ahorita ustedes estaban platicando de qué, de la película de qué. Entonces, aquí hay que promover la conciencia social y la participación política. Nada menos, yo ayer con mis alumnos estamos hablando del desarrollo organizacional y no entendían lo que era precisamente la organización colaboracionista, mucho menos cooperativista. Entonces eso tenemos que generarlo también desde las currículas, en las universidades, en las escuelas públicas,
de llevar ese espíritu solidario, cooperativista, y por lo tanto, de conciencia social. Sí. Por eso es un fundamento de que, para que sea exitosa nuestra cooperativa, debe haber esa conciencia de cada uno de los miembros. He ahí la importancia, esa nueva actitud, cambio de actitud para entrarle al cooperativismo, con estos valores, con estos principios y con esta filosofía y con esta ideología de equidad e igualdad. Pues muchas gracias, licenciado José Luis. Yo creo que nos está dando una visión muy amplia de lo que son los valores, los principios, qué es lo que representan. Entre los dos nos han dado una gran visión de qué es lo que representa el cooperativismo en México y que puede ser una oportunidad que tenemos, no nada más en México, sino a nivel mundial, para salir adelante con estas economías pues tan difíciles que tenemos, ¿no? No sé si haya preguntas. Aquí a mí me gustaría preguntar si alguno de ustedes me puede contestar, si consideran que el cooperativismo podría ser la diferencia que marque la pauta aquí con nosotros los mexicanos, que pues realmente a nosotros nos interesa pues ahorita ver cómo podemos salir adelante, qué podemos hacer, cómo buscar nuevas alternativas para económicas para el bienestar familiar, ¿no? Maestro. Bueno, gracias, maestro. Sí, el cooperativismo, ahorita creo que pudimos estar tocando aspectos así como conceptuales, ¿no? Así como elevadones, pero en realidad el cooperativismo es una práctica. Y yo diría que nosotros como mexicanos necesitamos urgentemente de este modelo. No solamente de empresa, sino modelo educativo. ¿Sí? Mucho se habla de la mentalidad del mexicano individualista, ¿no? Egoísta, gandalla. Y pues ahí están los famosos chistes, ¿no? O los dichos que tenemos a nivel nacional. En cualquier estado de la República, todo mundo inicia la frase, más vale solo, y la gente contesta, ¡qué mal acompañado! Entre menos burros, más solotes. Y se lo saben, la gente no lo sabemos, pero al pie derecho. Sí, al pie de la y este modelo educativo desgraciadamente pues sí atenta, y lo voy a decir aquí en esta cámara, atenta obviamente con el modelo imperante, ¿verdad? Que es individualista, que es enajenante, que es masificante, ¿sí? Despolitiza y pues prácticamente hace personas apáticas. ¿Por qué? Porque prevalecen prácticamente tres valores. Vamos a llamarlos valores entre comillas. Tener, poder y placer. Y sobre eso nos vamos. ¿Cuál traigo, verdad? Sí, o sea, híjole, no traigo el cacahuatito el que apenas manda mensajito, ¿no? Por eso lo tapé. Traigo el más chido, ¿verdad? Y entonces, tener, poder y placer. Por ahí nos vamos. Es una sociedad consumista, hedonista, nada y muy poco solidaria, desgraciadamente. Nos sale lo solidario cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, pero no sale lo solidario cuando tenemos que sumarnos al programa de separación de desechos, ¿sí? Que es en nuestro propio bien, y lo hacemos a un lado, o lo hacemos, pero desgraciadamente la mafia, de esas mafias que hay, incluso hasta en la basura, ¿verdad? Toman y lo que hacía la gente cuando entró la famosa ley de separación, pues hay gente que sí hizo su esfuerzo, pero llegaba la basura, el camión de la basura y vámonos todo a revolverlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pulpo, la gente que tiene acaparado todo eso, pues le importa un comino, ¿verdad? Entonces necesitamos este modelo a nivel nacional. A nivel mundial, el cooperativismo tiene logros interesantes. Nosotros tenemos y éramos un modelo para América Latina, desgraciadamente pues fueron acabándose varios ejemplos de ellos. Y yo, para terminar, quisiera decir
para concluir, si es necesario o no, hoy en el mundo somos 1,000,000,000 de cooperativistas, personas que estamos en cooperativas. Es decir, de cada 7 personas en el mundo, una persona estamos en cooperativas. Y yo los invito aquí a este foro y a quienes nos estén siguiendo el día de hoy a que se sumen. Esta es la tercera ola que viene. Ya vimos el capitalismo, está fracasado, ¿sí? El error del 2008 de Wall Street está fracasado. Estados Unidos está en la cuerda floja. Necesita 2,000,000,000 de dólares diarios para poder sostener el nivel de su nivel de vida. Y esos 2,000,000,000 de dólares son prestados. Ellos están en la cuerda floja. El modelo socialista fracasó. Le pese a quien le pese, los países de la cortina de hierro famosa se cayeron. Y esa doctrina que fue impuesta, y yo lo digo, a sangre y fuego, en muchos países, causando millones de muertes, fracasó. Se cayó la cortina de hierro y la opción que nos queda entonces es el modelo cooperativo. Los premios Nobel de Economía del 2005 dicen que el cooperativismo es el esquema de desarrollo humano sustentable. Y lo dicen unos americanos, ¿no? Entonces, este es el modelo que viene poco a poco, de manera silenciosa, llegando a la mente y a los corazones de las personas en el mundo. Hace 10 años éramos 700,000,000 de cooperativistas. Hoy las estadísticas dicen somos 1,000,000,000. Va creciendo. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Porque la gente está entendiendo que solos no podemos hacerla. Necesitamos de valores, necesitamos de una manera diferente de actuar. Yo creo que entrarle a otro debate, ¿no? Porque efectivamente yo lo veo al contrario. O sea, sí le veo un gran deporte el cooperativismo, precisamente para llegar a otro estadio superior de la sociedad. Y es que desgraciadamente fallaron la implementación de esos modelos, no el modelo teórico, ¿sí? Como lo que viene siendo el socialismo. Que ahí es efectivamente la distribución y la equidad de lo que el Estado tiene a la sociedad en su conjunto. Pero le entramos luego a otro debate. Pero sí, si nosotros vemos efectivamente nuestra propia ley de sociedades mercantiles, ahí está la figura del cooperativismo. Y desde luego que es una salida. Y eso los visionarios que han tenido la oportunidad de ser presidentes, pues lo vislumbraron. Ahí tenemos a Lázaro Cárdenas como efectivamente elegido parte para que hubiera esa cooperación. Imagínense, ahorita aquí se acaba de conformar una cooperativa de lecheros, que tiene mucho éxito aquí en adelante de Tepe, se me va ahorita el nombre del poblado, del que va a ser el 126 municipio de Capilla de Guadalupe. Capilla, con asesoría de uno de nuestros maestros que ha sido pilar en el cooperativismo en el CUSEA y en contaduría, que es el maestro Primitivo Madrigal, que efectivamente se ha trabajado bastante y está trabajando sobre libros, sobre textos, sobre testimonios de lo que ha sido el cooperativismo, y por desgracia no tiene la difusión que se requiere. Por eso, jóvenes que nos están viendo, que nos están haciendo el favor, vean nuestro programa de estudio de la licenciatura en cooperativismo. No es la única universidad que lo tenemos, pero creo que tenemos que darle mucho mayor difusión a esta filosofía. Y luego ya veremos si va a suplir al comunismo científico de Carlos Marx y Federico Engels, o efectivamente los utópicos van a llegar a un punto de coincidencia en donde por buenas voluntades se distribuya la riqueza. No, creo que debe haber una visión y una claridad de estadistas, de gente de principios, de muchos valores universales, para que este país y esta sociedad pueda salir a flote. Muy bien, pues ahora sí que el tiempo se nos terminó, pero yo creo que el tema da mucho de qué hablar y qué aportar, y pues yo los invitaría a próximas videoconferencias que tengamos aquí, porque bueno, debe de haber muchas inquietudes y sobre todo pues ver qué es lo que podemos hacer nosotros como persona, ¿no? Qué podemos aportar en este sentido. Y pues les agradezco a los asesores, el licenciado Heriberto Hernández Montes, el licenciado José Luis Jauregui Mota, quienes pues con un lenguaje sencillo, claro, nos han dado las bases de lo que es el cooperativismo, y pues que esperemos que los que nos están visualizando pues tengan
más inquietud y nos hagan llegar sus temas de los que requieren abordar un poquito más, ¿no? Asimismo, agradezco a todos nuestros estudiantes, asesores, público en general, quienes nos han permitido llegar hasta sus espacios, y agradecer al grandioso equipo aquí que tenemos de coordinación de producción, que nos hacen el favor de transmitir. Y pues bueno, ahora sí, pues que pasen un excelente día y seguimos aquí con ustedes. Muchas gracias.